de una tierra hermosa pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice la palabra de Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias. Por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias Dios por darnos a Jesús. Padre, bendiga a toda persona que escuche este mensaje. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas, y permítanos Señor estar en su presencia. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que no recibamos palabra de hombre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos Dios en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy el tema número 52. Dentro de esta miniserie estamos viendo algunas declaraciones que hizo, que hizo Jesús en relación a su persona, a Jesús como yo soy. Estamos en San Juan 14, 6, donde él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Ya hemos visto algunas acepciones, pero hoy necesitamos ver a Jesús como el único mediador. Si es el camino, entonces está en medio de, une una parte con la otra. Cristo es el puente, es la escalera que une al Padre con la humanidad. Cristo también se hizo hombre. Por tal razón unió el cielo con la tierra, unió un ser divino con el ser humano. Es unigénito, monogenés, el único de su clase. Ahora necesitamos verlo en una dimensión. Uh, más amplia y estrecha y favorable para nosotros. Jesús, el único mediador. Cuando usted lee al apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, recibe una declaración hermosísima del apóstol Pablo. Ponga cuidado, esto es sumamente hermoso lo que tenemos que estudiar. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y añade, Jesucristo hombre, Jesús el salvador de los hermanos, Cristo el ungido, hombre, Jesucristo hombre, el Mesías que se hizo hombre. De manera que el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. El único que nos une con el Padre a través de su persona, Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la salvación. Cuando buscamos el significado de la palabra mediador, la palabra en griego es mesites, que significa uno que va entre. Uno que está en medio. Meso, que significa medio. Eimi, que significa ir. Ir en medio. El que está en medio. Entre Dios y nosotros está Jesús. ¿Y qué alto precio pagó Jesús para estar ahí? ¿Y cuánto le costó a Jesús para estar ahí? Le costó todo. Uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Cristo es el que pagó, es nuestro garante, es el que pagó nuestra deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Cristo cargó sobre sí nuestro pecado. Y me gusta esa frase porque encontramos un mediador que es un ser divino, por tanto conoce a Dios, pero es un ser humano, nos conoce a nosotros. Pero lo interesante es que hizo por y para nosotros lo que nadie más podía hacer. De allí la importancia y la trascendencia de conocer la persona, vida y obra de Jesús. Porque cuando entramos en ese universo de conocimiento, nuestro cerebro se ensancha y crece. Y así rápidamente, mire qué maravilla. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Dios se presenta con Moisés y le dice: Yo soy el que soy. El famoso tetragrámaton, aquellas cuatro letras que no se pronuncian y que cuando llegaba delante de un judío solamente decía Adonai: Yo soy el que soy. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, Dios le explica a Moisés, Yo estaré contigo, yo te acompañaré. Ahí si me preguntan su nombre, dile que yo soy. Dile que yo soy el que soy, que yo soy te he enviado. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Estarán pendientes en donde quiera que estén de que yo estoy presente. Yo les acompaño. En el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 Dios anuncia su nombre y entonces nos dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, Nasa, significa que carga, que toma para sí, que lleva sobre sí nuestras iniquidades. Nuestra rebelión, nuestro pecado. Dios carga sobre sí el pecado nuestro. Dios se hace nuestro garante. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo número 17, dice, He aquí. Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ponga cuidado, porque necesitamos conocer a Jesús como el mediador. Ponga cuidado el precio que tuvo que pagar para hacer ese trabajo. Deje todo ruido en su mente, por favor. Concéntrese en lo que estamos diciendo. Porque si usted no entiende esto, está en serios problemas. En Isaías 38, 17, cargó sobre sí, sobre sus espaldas, nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, el versículo 6, mire usted lo que dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. ¿Quién es mi mediador? El que pagó todos mis pecados. ¿Quién es mi mediador? El que cambió su vida por la mía. ¿Quién es mi mediador? El que lo perdió todo. Por amor a una persona como yo. Por favor. Y eso era lo que decía Satanás. ¡Qué desperdicio! decía Satanás. Y se ponía furibundo. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo es posible que el santo muera? ¡Pf! Y por eso nos odia tanto. Porque Dios nos ama tanto. Juan 3.16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mejor que tenía Dios. Su Hijo. Y escuche con cuidado ahora. Lo mejor que tenía Dios. Cristo es Emanuel Dios con nosotros. Dios se dio a sí mismo en su Hijo, Cristo Jesús. Lo dio todo. Lo dio todo. Hasta la vida la dio. Estamos hablando en el sentido que Cristo se hizo hombre. Isaías capítulo 53, versículo 11. Mire lo que dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Nasa cargará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Recuerda el versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El mediador que tenemos, Cristo Jesús, es Dios que se hizo hombre. Pero muy a pesar de ser Dios, de haberse hecho hombre, no lo tratamos bien aquí en la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién es este mediador que tenemos? Jesús. ¿Cuáles son sus calificaciones? Es Dios con nosotros. Es nuestro redentor, nuestro hermano mayor, es nuestro pariente cercano. Es el que lo dio todo para pagar el precio de mi pecado y pagar el precio de tu pecado. Pero cómo es que podemos ser tan indiferentes? y cómo es que podemos ser tan brutos. Tan... Pero por favor, el valor que tenemos ahora, el valor que tenemos delante de Dios. Cuando usted paga mucho por algo. Generalmente el aprecio y el valor es proporcional a lo que le costó. ¿Cuánto le costó usted a Dios? Le costó todo. Por tal razón, Dios le ama a usted como usted jamás se puede imaginar. Versículo 29, Juan 1.29. Dice la Biblia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita. El pecado del mundo, airó en griego, que quita, que carga, que lleva, que toma para sí. El pecado del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos mirando las calificaciones de nuestro mediador. ¿Por qué tenemos que amar a nuestro mediador? ¿Por qué tenemos que servirle con todo el amor? Es que no hay manera de explicar lo que hizo en nuestro favor. Qué vergüenza que usted sepa de fulano, de perseudio y que no sepa mucho de Jesús, que es su razón de vivir. Qué raros somos, el pecado nos ha dañado el cerebro. Necesitamos que el Santo Espíritu venga con su caja de herramientas y nos saque todos esos programas malos y raros que tenemos en la cabeza y nos ponga los programas correctos. Y solo nos programará el cerebro si nos llenamos de la Biblia. Lea la Biblia, amigo, lea la Biblia, amiga, lean la Biblia, hermanos y hermanas, por amor a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona. Juzgas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para, manifest, para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es hermoso saber más de Jesús. Pagaron con su sangre el precio de mi pecado. ¿Cómo no lo voy a amar? Caminó a la muerte en lugar mío. Ocupó mi lugar. Andrés, sí, Señor. Espérate, yo voy a morir por ti. Yo voy a sufrir, yo voy a pagar, yo voy a pagar el precio del pecado para, para darte liberación. La paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar. Y Cristo dijo: Yo pago. Ahora Cristo es la puerta de las ovejas. Ahora Cristo es el camino para volver a Dios. Ahora Cristo, nuestro gran mediador, nos conoce, nos entiende, nos comprende. Y no me canso de leer el libro de Romanos, capítulo 8. Me encantan estos pasajes. Lea Romano por lo menos. Un libro entero una vez por semana, para que tenga una idea más amplia de la belleza, de la salvación. Romanos capítulo 1. Mire mire qué cosa linda. Versículo 32 al 34. No me canso de leer estos versículos. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, no lo regateó, no discutió, no peleó, no defendió. No, no. Tranquilo Dios. Entregó. Lo entregó. Misterio de los misterios. Pedro dice en Hechos capítulo 2: He entregado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué Dios lo entregó? En Cristo, Dios estaba entregando el mismo también. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dios nos ama, no porque Cristo murió por nosotros, Dios nos ama porque Él proveyó a Cristo para que resolviera el problema. Amigo, entienda. Conozca, comprende y entienda que Dios le ama. Aunque usted no lo ame, Dios le ama. Y como dice Romanos 5, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, Romanos 5, 6, 8, 10, Dios nos ama. Pero mire, ahora qué cosa linda, Esto me apac... estos versículos me, me encantan. Porque en un solo párrafo nos presentan la solución al problema. En un solo párrafo nos presentan la aptitud con P de Dios y la actitud de Dios. ¿Quién es y qué hace? Y conocer a Dios, amigo. Conocer a Dios como veremos en algún momento al conocer a Jesús entonces conocemos a Dios. si no conocemos a Jesús, olvídese, no me venga con cuenta, usted no conoce a Dios. Cristo vino para darlo a conocer El dios me era en luz inaccesible, así que lo que sabemos de Dios es lo que él ha revelado y la mayor revelación de Dios es Dios mismo es Cristo Jesús. Allá vamos a llegar, estamos conociendo a nuestro mediador. ¿Por qué le debo creer? ¿Por qué tengo que creerle a él? Mire todo lo que estamos diciendo. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto pagó Dios? ¿Cómo es visto usted en a la, a la, a la presencia de Dios, a los ojos de Dios? ¿Cómo lo ve a usted? Mientras más caro el precio, más valor le dan los seres humanos a las cosas. Eso me costó tanto. ¿Cuánto le costamos a Dios? Le costamos todo. Dios mío, imagínese. El creador del universo, el dueño de todo, para comprar a un negrito como yo, tenía que darlo todo. Para comprar a una persona como usted, tenía que darlo todo y no dio un paso atrás. Siguió firme y pagó. Pagar con la vida. Pero la gran pregunta, ¿y cómo la cosa? ¿Y cuánto es? Bueno, usted tiene que pagar. ¿Y cuánto tengo que pagar? O tiene que pagarlo todo. ¿Y cuánto es todo? Su vida. Imagínese que usted pague con la vida. ¿Qué es lo que le va a quedar? Y Dios nos dio un paso atrás. Siguió para adelante. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas con él? Ahora, versículo 33. Ponga cuidado ahora a estos detalles que tienen que ver con nuestro mediador. ¿Cómo fue que se llevó a cabo el asunto? Amigo, por favor, quite todo esos ruidos de su mente y le pido, por favor, que se enfoque en esto por un momento. Por un momento, olvídese de sus necesidades y de sus querellas y de sus quejas y de sus dolores. Concéntrese por un momento en esto, por favor. Concéntrese porque si su mente no se llena de luz, la oscuridad lo van a matar. Por un momento, concéntrese en lo que estoy diciendo. Para que el Espíritu Santo pueda tener acceso a lo más profundo de su mente y llevar la luz allá al fondo de su mente y destapar el sótano de su vida y sacar todas esas cosas raras y quitarlas. No se distraiga. Recuerde que he dicho en este lugar que distraerse, distraer, viene de esa palabra latina distraere. Que significa separar de. La distracción, distraer, significa separar de. Satanás usa la distracción para separarnos, alejarnos de Dios. No se distraiga. Recuerde que profanidad, profano, es dar, no, 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 profano, significa uso común de las cosas sagradas tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. En este momentito le ruego haga un paréntesis y concéntrese en lo que voy a decir. Luego siga adelante, pero este pequeño paréntesis para que vea hasta dónde el mediador llegó por amor a usted, por amor a mí. Lamentablemente el pecado no permite que nos amemos un poco y entonces el orgullo y la arrogancia hace y la vanidad que nos amemos en una manera incorrecta, más de lo que debería. Por eso necesitamos el equilibrio, mirarnos en Jesús. Ponga cuidado. Versículo 33. Aquí vamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde Pablo. Dios es el que justifica, el que declara justo. ¿Por qué puede Dios declarar justo al pecador? Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que si recibimos y aceptamos a Cristo, Dios tiene el derecho, a través de Cristo, de declararnos justos. Versículo 34. Pregunta: ¿Quién es el que condenará? Y responde: Uno, Cristo es el que murió. Recuerde que estamos hablando del mediador. Más aún, dos, el que también resucitó. Nuestro mediador. Tres, el que además está a la, diestra, a la diestra de Dios. Cuatro, el que también intercede por nosotros, mediador. Allá en el cielo, con su naturaleza humana glorificada, el Señor Jesús intercede, media, entre Dios y nosotros, no porque Dios no nos ame, sino porque Dios es un Dios de principios. Cuando lo acusaron, no se defendió, no se quejó, no acusó, no señaló. Hizo silencio. Y cuando en la cruz la gente y el universo vio a Cristo Jesús clavado en la cruz, entonces todo el universo se dio cuenta que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo dijo, es mentiroso desde el principio. Ahora todo el universo sabe quién es Dios. Y la mejor manifestación de Dios es Cristo Jesús. Por eso necesitamos concentrarnos en Jesús para conocer a Dios. Si usted no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Necesitamos conocer nuestro mediador y hasta dónde llegó. No puedo evitar esta emoción y esta conmoción en mi corazón. Cuando pienso en estas cosas, póngase a pensar lo que le costó a Dios lo que le costó a Dios, lo que tuvo que pagar, lo que le costó a Jesús para ser nuestro mediador. Bien, ya sabemos que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, 40 días apareció a los, a los seguidores, a los discípulos y a los apóstoles, y entonces en el día 40 se fue, 10 días después, Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y ahí entramos nosotros. Después de los apóstoles. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 6, amigo, amiga, hermano, hermana, somos privilegiados de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Qué privilegio. Concentrémonos en la palabra de Dios, enfoquémonos en Cristo Jesús, no nos distraigamos. Capítulo 8, versículo 6, Hebreos capítulo 8, versículo número 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, mediador, el que intercede por nosotros, el que está delante de Dios, abogando en nuestro favor, no porque Dios no esté de nuestro lado, sino porque es un Dios de principios. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que... Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo ganó, conquistó con su propia muerte, con sus sufrimientos. ¿Cómo no lo voy a amar? Me gusta mucho el asunto del liderazgo y me gusta el asunto de la administración de recursos humanos. Me gusta bregar con la gente. Y hay una hay una palabra que me llama mucho la atención, es la palabra autoridad. La autoridad se define como la capacidad de influir sobre los demás. Una persona que tiene autoridad ha influido o influye en la vida de otros. La autoridad no te la da un cargo, te la da la vida, la vida que vivas. Y las personas que tienen autoridad sobre nosotros son las personas que nos han influenciado, han hecho algo por y para nosotros de alguna manera han influenciado nuestra vida, de alguna manera nos han servido, porque la clave de la autoridad es el servicio y el sacrificio, no lo olvide. Por quién usted se ha sacrificado, a quién ha servido usted, usted. Cuando tus hijos ven en ti servicio y sacrificio, entonces aceptan que tienes autoridad sobre ellos. Y esa autoridad que viene como consecuencia del servicio y el sacrificio, permite que ellos entonces tengan respeto a tu persona, que te respeten. No importa el lugar ni el ambiente, cuando sirve y te sacrifica por la gente, la gente acepta que tiene autoridad sobre ellos y ellas. Y es hermoso cuando cuando usted ve que tiene autoridad sobre alguien y las personas están dispuestas y disponibles y aceptar lo que usted diga. Y aun cuando usted cometa los errores, tienen, usted tiene con ellos un banco social emocional tan lleno que entonces permiten que usted haga retiros de ese banco social emocional. ¿Qué es esto de banco social emocional? Todos los seres humanos somos como una forma de banco. Los demás depositan o retiran. ¿Qué cosa se deposita? Servicio, sacrificio, cortesía, amabilidad, respeto, consideración, dominio propio, etc. En su relación con los demás, usted deposita o usted retira. Mientras más usted deposita, tiene mayor eh, volumen en su cuenta para retirar. Como papá, como mamá, hay que hacer depósitos en los hijos. Y cuando llega un momento difícil y usted se le sube la sangre y lo agarre y le dice lo que sea, tiene suficiente depósito como para que ellos calladitos bajen la cabeza y escuchen. Autoridad. Jesús tiene toda autoridad sobre mi vida y debería tenerla sobre la suya también. ¿Por qué? Servicio y sacrificio. Todo lo que ha hecho por mí, para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis hermanos, para mis amigos y mis amigas. Para cada persona a la que le predico, todo lo que Jesús ha hecho sobrepasa todos los límites de la cuenta que alguien pueda tener. Por eso no importa lo que me pida, le doy lo que me pida. Porque tiene toda autoridad sobre mi vida. Permita que la tenga sobre usted. Servicio y sacrificio. Estamos mostrando brevemente los perfiles de nuestro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Si le aceptamos o no le aceptamos. En algunos lugares le llaman el abogado. Él mismo se llama Consolador Paracleto. Por eso, cuando se fue, no nos dejó solo, nos envió otro Paracleto. Bendito sea Jesús, bendito sea el Señor Jesús. Necesitamos, necesitamos que el Espíritu nos ilumine la mente, amigo, amiga. Necesitamos llenarnos más de la Biblia para que se vayan todos estos ruidos de nuestra mente, para que esta naturaleza carnal se debilite y se muera y la naturaleza espiritual crezca se desarrolle. Esto es serio, esto es serio. Esto es serio, amigo mío. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Hay tanto que decir sobre la autoridad. No exija lo que usted no ha dado. No reclame lo que usted no merece. Y no cobre. Lo que usted no trabajó. Si usted no se respeta a sí mismo, nadie le respetará. Si usted no se sacrifica y sirve a alguien, no tiene autoridad sobre nadie. La autoridad no se exige, se gana. Bueno, ya que estamos con el chisme de la autoridad, déjeme leerle lo que pudiera llamar. La estructura de esto, recuerde que estamos hablando de Jesús. Todo lo que estamos diciendo, lo estamos enfocando en la persona de Jesús, se sacrificó por nosotros, hasta la vida la dio por nosotros. ¿Cuánta gente que usted conoce estará dispuesta a dar su vida por usted? Jesús ya la dio. Sufrió hizo todo lo que le hicieron por amor, por amor a mí, pero, pero por favor, ¿cómo no lo voy a amar? Pero entonces me diría usted, pastor, espere un momento. Pero entonces, ¿y cómo cómo entiendo yo cómo funciona esto? ¿Cómo que esto funciona? Díganme por favor cómo funciona esto. ¿Qué es lo que tengo que saber para tener autoridad sobre los demás? Por ejemplo, yo quiero saber si tengo autoridad sobre mi esposa, diría usted, o la esposa quiero saber si tengo autoridad sobre mi esposo, o quiero saber si tengo autoridad sobre mis hijos y mis hijas. ¿Sobre mis amigos? ¿Qué es lo que necesito saber, amigo mío? El ABC de este asunto está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y mire quién es el que habla. Miqueas nos dice qué es lo que Dios quiere. Y recuerde que Cristo cumplió con todo eso, y lo veremos en este momento. Vamos rapidito. <coughs> Miqueas 6, 8. Tomemos esto y pongámoslo a la luz y a la vista del Señor Jesús y veamos cómo cumplió con cada detalle. Mire bien. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 1. Solamente hacer justicia. 2. Amar misericordia. 3. Humillarte ante tu Dios. Ponga cuidado ahora. Tomemos estos tres principios y apliquémoslo a Jesús. Olvidemos de nosotros por un momento. Apliquemos estos principios a Jesús. Número uno. Hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Significa que yo debo ser lo que quiero que los demás sean. Eso es hacer justicia. Y Cristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese fue el testimonio del Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Hacer justicia debemos ser lo que queremos que los demás sean. Y llama la atención, y por eso me gusta tanto la Biblia, San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo es el ejemplo y el modelo. Miren, aquí está el modelo. Serví y me sacrifiqué por ustedes. Servicio y sacrificio. Lo di todo, lo entregué todo por amor a ustedes, nuestro modelo, nuestro ejemplo, hacer justicia, ser lo que queremos que los demás sean. Número dos. Sigue diciendo el versículo, amar misericordia. Debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Por eso el Señor Jesús habló, ¿se acuerda de la parábola del de buen samaritano? del prójimo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, amar misericordia, tratar a los demás como queremos ser tratados. Nadie, absolutamente nadie, ni papá, ni mamá, ni hijo, ni hermano, ni amigo, nadie le trata a usted mejor de lo que Cristo le trató. Mire, que le costamos a Cristo Jesús hasta la vida. Y ni aún así nos obliga a servirle. Y ni aún así nos obliga a la salvación. Nos da la libertad de escoger. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. A mí no me gusta que me den órdenes. Me pongo de mal humor. Porque en mi casa, mi papá era militar, mi mamá esposa de un militar, mis hermanos mayores, hijos de militar, y todo el mundo me daba órdenes. Y eso me ponía, porque a veces las órdenes se cruzaban. Uno decía una cosa, el otro la otra, y todo el mundo hacía una orden diferente. Había un cruce de órdenes, y yo allá abajo, el más chiquito decía, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Y a veces me ponía de mal humor, y entonces yo le daba órdenes a los perros que tenía en casa. Y lo Cosa <laughs> linda, <laughs> vamos. Y a veces los perros me sacaban los dientes. Y me daba un coraje tan grande. Que en lugar del de perro unirme encima, le, le iba yo encima a los perros. Porque me querían con tanto, me querían tanto. Que cuando me veían, que se me salían las lágrimas sí. Porque entonces pensaba, oye, pirata hasta los perros, ¿y qué relajo este? Y entonces, cosas lindas, mamá, cosas lindas. Yo creo que estos perros eran, eran unos perros. Eran perros sabios. Porque ah, me miraban porque cuando yo le, le hablaba duro así, y sacaban los dientes cuando me miraban, que vean que la lágrima me corría, pues guardaban los dientes y bajaban así, y se me quedaba mirando. Entonces me bajaba y lo abrazaba y venían y me. Cosa linda. Y se quedaban ahí conmigo gimiendo. Porque no le gustaba que verme llorar ni sufrir. Y cuando, Cosa <laughs> lindo mamá. Es verdad que creo que nos estamos haciendo una familia. Cuando peleaba, porque yo peleaba todos los días, y me iban a dar la pela, y yo no quería que me dieran ninguna pela, me iba al patio donde estaban los perros, y cuando mamá venía con la correa, el gosalito, mamá, venía con la correa, estos cuatro perros sacaban los dientes, ah. y me protegían, y no sabía mamá, mantener. que ponerse pianita, darse la vuelta, y entrar y pararse en la puerta y decirme, ven y entra a darte tu pela. Yo no, dámela aquí afuera. Cosa linda. Tú sabes muy bien. Agarra ese perro. Entonces, rato tenía que entrar porque si no, en la noche, ahí mi madre. Y me daba mi pela. Bueno, bendito sea Dios. Amar misericordia. Amigo, amiga. Nadie le ha tratado con tanta deferencia, decencia, altura. Cariño, comprensión, ternura, como lo hace Jesús. Mire, mire, mire cuánto ha esperado por usted. Por ejemplo, usted se acuerda, amigo, amiga, de todas las cosas que hizo para alejarse de Jesús. Y cuán paciente fue. Y todo lo que esperó. Y ahora usted regresó y con los brazos abiertos le recibe. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? Algunos que fueron y gastaron su juventud haciendo todas las tonterías de este mundo. Y ya al final, con todas las cicatrices y los traumas y toda la diablura y la locura, ahí viene y Cristo lo recibe. Amar misericordia, tratar a los demás como queremos ser tratados. Cristo es nuestro ejemplo y nuestro modelo y es nuestro mediador. Mire qué cosa linda. Y dice al final, <coughs> versículo 8, seis 6.8. Y humillarte ante tu Dios. Nadie. Nadie se humilló como Jesús. Nadie. Nadie se ha humillado como Jesús. Filipenses capítulo 2. Nadie. Nadie se ha humillado como Jesús. Siendo quien era, pudiendo hacer lo que podía hacer. Filipenses capítulo 2, recuerde que a Jesús le escupieron la cara. Eso significaba que no podía ser rey. Lo abofetearon. Usted sabe todo lo que le hicieron. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir, froneo, esta mente que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más espantosa, la muerte más vergonzosa, la palabra cruz crucificado en la época de Jesús era una mala palabra, una palabra obscena, una palabra vulgar, una palabra asquerosa que ninguna persona decente pronunciaría. Mire hasta dónde. Se humilló. Mire hasta dónde llegó Jesús. Humillarte. ¿Qué significa esta frase de humillarte ante tu Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el valor de la frase? Significa servir a los demás como si estuviéramos sirviendo al mismo Dios. Servir a los demás como si estuviéramos sirviendo al mismo Dios. Cristo se humilló tanto, descendió tanto, 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 que asombra hasta dónde llegó. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, ser lo que queremos que los demás sean. Número dos. Amar misericordia, tratar a los demás como queremos ser tratados. Y humillarte ante tu Dios, servir a los demás como si estuviéramos sirviendo a Dios. Esas son algunos, algunas pinceladas de nuestro mediador, de nuestro Señor Jesús, la persona a la que tenemos que estudiar, de la escalera, del camino, del puente que nos une a Dios. Pienso que con esta introducción estamos listos para entrar en el tema que haremos en la próxima presentación, porque el tiempo se acabó. Amigo, enfóquese en Jesús. Su mayor tesoro es Jesús. Le podemos pedir todo lo que querramos a Dios y Él puede darnos más de lo que pedimos. Pero si no tenemos a Jesús, tenemos nada. Pero cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Pidamos a Dios. Que nos dé Jesús? Enfoquémonos en el Señor Jesús, miremos la luz. Estamos tan mal acostumbrados a estar mirando la oscuridad y queremos que brille la oscuridad, la luz en la oscuridad, pero cómo, si usted está en la oscuridad y se profundiza en la oscuridad y se si llena de oscuridad, ¿cómo brilla la luz si usted es lo que está enfocado en la oscuridad? Cambie la mente, y cambie su gire la vida, cambie el sentido y mire hacia la luz. Y entonces el Santo Espíritu hará el trabajo en lo más profundo de su ser. Y hará en usted el milagro de la regeneración, el milagro del arrepentimiento, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la conversión. Estaremos estudiando a nuestro Jesús como el único mediador. Y ahora debemos terminar con lo que siempre hacemos. Amigo, amiga, si usted está consciente y está firme prepararse para el santo bautismo, levante la mano. Conmigo, por favor, mantenga su mano arriba, diciéndole a Dios, Señor, quiero prepararme para el santo bautismo. Cuánto se llena de gozo mi corazón cuando me dice, me escribe me llaman para hablarme de personas que han tomado su decisión y se están preparando para el santo bautismo. Si usted quiere saber más acerca del significado del bautismo, por favor vaya a la página lavozdelconsolador.org. Y busque una serie que se llama El significado del bautismo. Allí presentamos algunas evidencias bíblicas de el valor y el significado del bautismo. Es algo maravilloso. <coughs> y entonces estaremos orando por todos aquellos y aquellas que han pedido oraciones por su vida personal, o estaremos orando por todos aquellos y aquellas que han pedido que oremos por algún familiar, amigo o vecino que está con este problema de la pandemia. Y estaremos orando muy especialmente por casos específicos muy fuertes que están pasando en este momento. Dios sabe quiénes son y dónde están. Estaremos orando persistente e insistentemente para que Dios bendiga, cuide y proteja a esas personas. Pero recuerden, siempre será conforme a la fe que usted tenga. Eso fue lo que dijo Jesús. Conforme a tu fe te sea hecho. Y estaremos orando para que sea así. Seguiremos orando y agradeciendo a Dios por las personas que han apoyado y están apoyando para la publicación de este libro uh, tomo número uno la familia en Cristo agradezco lo que he hablado con Adriana lo que he hablado con Yehuri y agradezco a todos los que de alguna manera han sido partícipes de todo esto y ahora por favor levantemos la mano y oremos a Dios querido Padre celestial damos gracias por Cristo Jesús Padre Ponemos en sus manos a los amigos y amigas que están preparándose para el santo bautismo. Que el Espíritu Santo trabaje en ellos y ellas, cambiando y transformando sus vidas a la semejanza de Jesús. Querido Dios, ponemos en sus manos esos casos extremos de personas que están pasando por una situación muy difícil. Por esos casos que usted conoce, Dios, y que el único que puede ayudar es usted. Nosotros nos acogemos a su voluntad y a su dirección. Sabemos, Padre, que usted siempre quiere lo mejor y da lo mejor. No conocemos el futuro, usted sí, pero por encima de nuestras necesidades queremos la salvación. Asegúrenos su salvación, Padre, en Cristo Jesús, porque nosotros somos débiles y pecadores y dudamos, Señor venga a nuestra vida y cámbienos y transfórmenos para que el Espíritu Santo habilite y capacite nuestra mente para creerle a usted y de esta manera nosotros como humanos señor asegurarnos la salvación asegurarla en Cristo Jesús creerle a usted confiar en usted mirarle a usted enfocarnos en usted Padre, ponemos en sus manos santa a todas esas personas por las que nos han pedido orar, que han sido víctimas o atacados o atacadas por la pandemia esta que está azotando el mundo. Señor, ponemos en sus manos a las personas que de alguna manera están haciendo posible que muy pronto este manual vaya por cada lugar, llenando y llevando a la gente a la palabra santa, al conocimiento de Jesús. Gracias por la disposición y la disponibilidad de algunos voluntariamente de apoyar el ministerio. Asístale, bendígale y diríjale. Y ahora, Dios, nos ponemos en su mano santa aceptando su voluntad cualquiera que sea. Y por eso nosotros le decimos, como usted indica en su palabra, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, es mi deseo crea en mi un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo Dios transforma y lávame entero solo tu sangre tiene el poder de purificar.